El día parte a las 6:30. Un cuarto para las 7 suena el despertador. Despertamos a Javier, el adolescente que no se levanta nunca. De ahí yo bajo a hacer el desayuno, preparar los almuerzos. Dúchate y yo te seco el pelo cuando estés lista. ¿Ya? El desayuno de la Levalle consiste en frutas, avena y yogur. Más fome que el desayuno de la Levalle. Una de las gracias de ser hombre en la casa, creo yo, es que podéis unir dos mundos, ¿cachai? Por ejemplo, esta cuestión es de la construcción y yo la ocupo para limpiar mi mesa, ¿cachai? Me imagino que eso no lo hacía mi mamá, no ocupaba una paleta. Caminando, así que le dije que me dejara en la mitad, que me demoro exactamente media hora en llegar caminando a la pega. Entonces, caminar 15 minutos igual para quedar con el cuerpo así que se mueve, ¿cachai? Como con endorfina. Chao, cosita rica, que le vaya bien. Gracias. De vuelta. Oye, Sofi. Mira, lo único que a mí me preocupa es que tú no comes pascualina y pascualina es lo que iba a preparar. ¿Salchichas con arroz estará bien? Bueno. Bueno. Entonces a mí también. ¡Oh! Una pascualina de acelga. Porque aquí el 50% del contingente es vegetariano. Entonces siempre hay que hacer... La base del almuerzo es vegetariano y con la Amelia, que somos los carnívoros, nos damos unos gustitos así con los asados o con unos churrascos. La pascualina es una empanada gigante. Acelgas con un sofrito acá arriba de atún. Dale, le carga hacer esto, po. Así que no me dice nada en realidad. Típico que... Así, era escuchar a mi papá decirle así como en buena onda a mi mamá, así como, está medio sucio el baño, ¿ah? ¿Eh? O sea, weón, dime, está sucio el baño, límpialo, o agarra vos la escobilla y límpialo. Entonces, como, siempre pasa como lo mismo, se repite todo. Esto sí que es de mina, ¿no? Ah, estar ordenando la ropa y viendo intruso. ¿Ah? Pero aquí ya soy ya la dueña de casa. Tremendo escote, ¿eh? Es súper linda, Lale. Es rico tener un hombre al lado o una mujer al lado. Me da lo mismo, una pareja, alguien que quiera, con quien tú compartas la vida, digamos. Es rico llegar a la casa y tener, puede ser millones de estilos de pareja. No, no me cierro a nada, nunca me cerraba a nada. Que es rico llegar a la casa y que esté alguien ahí. Es súper rico, po. Por eso yo trato de terminar toda la pega como a las 6:30, ¿cachai? Cosa que cuando llegue, cuando ya estén los niños y la Ale en la casa, ya no hagamos nada. Lo que más me gusta de estar de tener la pega en la casa es ver crecer a la Amelia. Es conversar en la mañana con la Alejandra. ¿Cachai? Es saber que el Javier tiene 4 pantalones, que no le gustan los celestes, solo ocupa negros, ¿cachai? Que sus zapatillas son Adidas y no son esas cosas que... que la Amelia calza 33, ¿cachai? Que esas cosas que los hombres generalmente no tienen idea, ¿cachai? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Quiénes son sus amigos? Yo converso con mis hijos porque tengo tiempo para hacerlo. Cuando plancho, aprovecho de ocupar el vapor que me quedó para pasarlo por aquí y sacar la grasa. Un mensaje para la Ale. Nada, pues cariño, gracias por aguantarme nomás y tener
Algunos dicen la mente abierta, pero también es cachar nomás cómo soy. Gracias por saber cómo soy.